Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo tutorial que sirve para solucionar el error de Windows Bot Manager. El primer requisito que necesitáis tener es tener un disco o DVD de reparación. Para crear el disco o DVD de reparación desde otro ordenador, tendréis que hacer lo siguiente. Os metéis en Inicio, Panel de Control. Seguidamente le dais a Categoría. Después a Iconos Grandes. Y buscáis Copias de Seguridad y Restauración. En mi caso no tengo una unidad DVD instalada en mi ordenador, pero en vuestro caso sí que necesitaréis tener una unidad DVD instalada en el PC. El siguiente paso es darle a Crear disco de reparación y aquí se crearía. Os voy a dar otro método, y es desde un programa que se llama Rufus, el cual tendréis que descargarlo. Necesitaríais también un sistema operativo de Windows 7, si es que lo hacéis desde Windows 7. Entonces descargáis e instaláis ISO de Windows 7 y lo montáis mediante este programa que os dije anteriormente, llamado Rufus. Genial, una vez dicho esto, vamos a resolver el problema de Windows Bot Manager. Primero necesitamos iniciar, yo lo haré con VirtualBox. Vosotros os tendréis que meter en la BIOS y seleccionar vuestra unidad de arranque, o dependiendo del ordenador que tengáis tendréis que pulsar F9, F10 o F11, para iniciar desde el pendrive o desde la unidad de DVD. Esto dependerá de cómo lo hagáis. Vale, en mi caso me aparecería esto, por lo tanto le dais a siguiente. Aquí debajo le tenéis que dar a reparar equipo y luego pincháis arriba donde pone uso herramienta de recuperación. Seguidamente le dais a siguiente. Y luego debes pinchar en el símbolo del sistema. Cuando se abra esta ventana tendréis que escribir lo siguiente, Notepad. Le dais a Enter, seguidamente le dais a la pestaña que pone archivo y en el desplegable le dais a abrir. Ahora tendrás que meterte en equipo. En mi caso, desde mi máquina virtual de Windows 7 me aparece la unidad de DVD. En vuestro caso, si habéis metido el DVD o el PEN, os aparecería aquí también. Lo pincháis y le dais a tipo de archivo y hay que seleccionar todos los archivos, porque si no lo hacéis no aparecerá el setup que está en oculto. Una vez hecho esto, hay que darle a la carpeta que pone Setup. Con el botón derecho le dais a Ejecutar como administrador. Y si habéis seguido todos mis pasos, se os solucionaría el problema de Windows Bot Manager. En el caso de que queráis conservar todos vuestros archivos de vuestro sistema operativo anterior, os voy a decir cómo podéis hacerlo. En mi caso, voy a simular que instalo el Windows 7 Starter, por ejemplo. Por lo tanto, le doy a Aceptar términos y demás. Seguidamente le daría donde pone Personalizada avanzada y en el punto donde pone Espacio sin asignar en el disco 0, si le dais a Opciones de unidad y no le asignáis la pestaña Formatear, no se os va a perder ningún archivo. Por lo tanto, si no queréis perder los archivos, le dais directamente a donde pone Espacio sin asignar y a Siguiente. Automáticamente, cuando se instale vuestro Windows, se os creará una carpeta que se llama Windows All, en la unidad C, D o E, dependiendo del lugar donde la estéis instalando. Aunque yo os recomiendo hacer una instalación limpia, por lo tanto os aconsejo hacer un formateo completo. Y bueno chicos, hasta aquí este pequeño tutorial, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Dejaré en la descripción del vídeo los comandos que tendréis que poner y si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Para finalizar, os animo a que suscribáis a mi canal. Muchas gracias a todos chicos, un saludo, chao.